Villa de San Antonio de la Amistad. Los toreros oficiales de Rey Miquel, bienvenido. Canal 7, Michael San Antonio de Peibáñez, en aquel momento de la Amistad Hora, definitivamente. El día que alguien escriba un libro sobre la historia de este lugar, tiene que escribir un par de capítulos sobre San Antonio, porque aquí ha pasado todo. Yo llegué la primera vez aquí como a los 16 años, cuando era el asador de los Taurinos del Pacífico, del doctor Jesús Chan Camacho. Y fue un éxito de aquel momento, y ahí pasó a que me traían como ganadería Blake, con mis toros de monte, los Miuras. Y en eso fue cuando nació lo de la monta americana en Costa Rica. Yo traía la monta y los montadores. En eso me metieron animales. De los primeros lugares que yo animé en mi vida fue aquí en San Antonio. Ya después pasó eso y brincamos a Teletica, al Venado Toreado, que hemos venido creo que dos veces y volvemos este año otra vez. Y ya en eso nace, con aquel momento, Las Águilas, ahora producido de Blake y Víquez. Entonces yo tengo de venir a San Antonio toda la vida, desde los 16 días, y tengo 41 y nunca he dejado de venir. Y creo que la combinación perfecta es que usted tiene mucha capacidad de gente, un público muy metido en el evento, que grita, que aplaude, que canta, que baila. San Antonio toda la vida ha tenido un sonidazo, siempre ha tenido un muy buen sonido. La gente es exigente, la gente sabe, todo sabe lo que quiere. Entonces, si usted le trae un evento de calidad, buena animación, buen sonido que siempre hay, y variedad y animación y todo esto, el resultado es San Antonio de hoy, los llenazos que la gente no le cabe al redondel. Creo que hay San Antonio para muchísimos años más. Creo que esto va para rato. Yo espero seguir viniendo y me siga invitando. Y como digo, pasé por todas las etapas en este lugar y he hecho un montón de amigos. Antes, la primera vez que vine se me hacía re largo, ahora se me hace que es a la vuelta de la esquina. Y ahora con Blake Vickers venimos dos o hasta tres eventos y cada día son más los llenazos, más las emociones. Y yo sé que hay muchos San Antonio todavía por reventar. Y este año viene el Venado Toreado con toda la tecnología que ingresó al Venado Toreado, con las barrileras y los láser y la pólvora. Todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar aquí a San Antonio con los toros, y espero que sea para muchos años más.